Bien, saludos. Mi nombre es Marcos Márquez. Ya ustedes me conocen, capellán de la Academia Ponce Interamericana. Hoy, ¿verdad? En esta situación que tenemos extraordinaria, he querido aprovechar la ocasión para compartir con ustedes un mensaje breve como parte de nuestro podcast A Quién Escuchas, que estaremos aprovechando para más adelante tener unos episodios que les van a gustar mucho. Y espero que podamos aprovechar este espacio lo más posible. Hoy, 25 de marzo del 2020, estamos, vamos a decir, no estamos confinados, estamos más bien, de alguna manera, como que voluntariamente ayudando y siendo solidarios con los demás, porque de hecho no estamos en nuestras casas simplemente encerrados para... porque sí, porque no tenemos más nada que hacer o porque estamos de vacaciones, sino que en realidad estamos haciendo una obra de caridad, una obra de bondad, una obra de solidaridad con los demás. Al no exponernos nosotros y al no exponer a nuestros prójimos a este virus que prácticamente está contagiando de una manera que nunca antes vista. Entonces, no se trata de crear una urgencia o una crisis donde no la hay, porque en realidad pues, la cuestión está en que es demasiado contagioso, no solamente la cuestión de las muertes. Todos sabemos los números, ¿no? Hoy, en esta cápsula, lo que quiero es que podamos nosotros reflexionar sobre el valor de la vida, ya que en muchos países, hoy 25 de marzo, se celebra el día o la jornada del niño por nacer. Es interesante, ¿verdad?, la fecha en que se toma, porque es 25 de marzo, 9 meses antes de la Navidad, 25 de diciembre, donde también muchas comunidades cristianas de alguna manera celebran o recuerdan el momento en que el ángel Gabriel, que aparece en el Evangelio de Lucas, tiene este diálogo con María, la madre de Jesús, y le anuncia que va a ser la madre del Mesías, del Salvador, ¿no? Entonces se tiene esta... Como esta cronología de los 9 meses y el tiempo de la espera, y es muy conveniente para nuestro tiempo de cuaresma, de preparación para la Semana Santa. Así que esta jornada del niño por nacer, este día del niño por nacer, es la reafirmación de uno de los valores que tenemos en la Universidad Interamericana, que es que creemos en la vida. Entonces, la vida no solo como que podamos nosotros disfrutar de la creación, que sí, está muy bien, sino que la vida es un regalo de Dios, es algo que nos ha sido dado, no es algo que nosotros hayamos decidido tomar, porque cuando nosotros caemos en cuenta, ya estamos aquí en este mundo, y nos damos cuenta de muchas realidades, nos damos cuenta de las injusticias, y debemos ser capaces de poder nosotros crear un cambio, ser agentes de cambio, no simplemente espectadores. Y el responder a la vida como regalo es simplemente una obra de amor, ¿verdad? Nosotros reconocer que hemos recibido la vida como un don de parte de Dios, tenemos la capacidad de poder ver a los demás como un don de Dios también para nosotros, y no simplemente un rival o una persona con la que tenemos una competencia o una persona que puede ser una amenaza, que muchas veces sí lo es, pero no podemos estar viendo amenazas donde no las hay. Ahora mismo, ¿verdad?, podemos ver entre las crisis que estamos pasando, mucha gente que hay algún discrimen por gente del país de China o asiático, ¿verdad? Y vemos un discrimen irracional, unas formas que degradan nos degradan a nosotros como seres humanos, y no debería ser así. Incluso, ¿verdad?, a veces lo utilizamos a manera de broma, ¿verdad?, chiste, para compartir memes y esas cosas, pero una persona que esté enferma de catarro o que esté o que estornude o tosa no significa que es una amenaza para nosotros tampoco, ¿verdad? Si fuera así, entonces no habría enfermeras ni doctores que estuvieran atendiendo a las personas. Lo que sí es que tenemos que cuidarnos, tenemos que procurar cuidar nuestra vida y protegerla de los demás. Cuando hablamos del mandamiento de no matar,
los 10 mandamientos, no es simplemente yo quitarle la vida a otra persona y cuando no lo hago ya soy una gran persona y soy una buena persona, sino que también tengo que tener la capacidad de poder defender no solo la vida de otra persona, sino también la fama de otra persona. Muchas veces por nuestros comentarios imprudentes, comentarios que no vienen al caso y comentarios que nadie a veces pregunta ni nos pide nuestra opinión, podemos dañar la fama de una persona para siempre. Y es muy difícil después que uno ya ha hablado, recoger esas palabras y devolver la fama a una persona. Así que este valor de la vida en el que creemos y que tenemos muy en cuenta en la Universidad Interamericana y en la Academia Ponce Interamericana, nos debe hacer conscientes de que debemos ser personas de bien y personas de provecho para nuestra sociedad y sobre todo para nuestra sociedad puertorriqueña. Es interesante que hoy, en este día, esta mañana, el Papa Francisco estuvo convocando a muchas comunidades cristianas de diferentes denominaciones y de diferentes tradiciones a orar una oración específica que nos enseñó el Señor, que nosotros la llamamos el Padre Nuestro, porque así es que comienza y que la tenemos en los evangelios. Esta oración el Papa Francisco nos ha pedido como él, como una voz universal de los cristianos, nos ha convocado para que lo oremos todos juntos para el fin de la propagación de este virus y de las crisis que está creando en muchos países. Hoy en Puerto Rico ya he recibido a algunos de nuestros capellanes de otras academias y escuelas que van a estar orando al mediodía. Esta mañana a las 7 de la mañana de Puerto Rico, 12 de mediodía de Roma, lo hemos rezado a algunas comunidades y hoy en Puerto Rico al mediodía también otras comunidades cristianas lo estarán haciendo. Tengo amigos sacerdotes católicos, pastores metodistas de Iglesia Discípulos de Cristo, pentecostales, en fin, de muchas tradiciones cristianas que han aprovechado esta ocasión para reforzar los valores cristianos en las redes sociales. Y esto ha sido una experiencia de mucha bendición y de muchas expresiones, yo diría, originales de fe en las redes sociales, que se han inundado de distintas expresiones de fe. Y esto ha sido muy bueno, sobre todo cuando se trata de jóvenes y hasta pues, personas ya mayores que han decidido hacer un Facebook Live, reunirse en Zoom y publicar los videos. Es una tarea de evangelización que no se había visto a este nivel, ¿verdad? Porque nos hemos visto la necesidad de no poder salir. Ayer hablaba con unos misioneros y me decían que la misión no se ha cancelado, ¿verdad? Muchas veces la misión, los que somos misioneros sabemos que es salir, ¿verdad? A las distintas comunidades, visitar a los enfermos, visitar gente con distintas necesidades espirituales y materiales. Pero ahora no hemos podido salir. Eso no significa que la misión se cancela, sino que la misión cambia entonces de una población a otra. Y esta población a la que ha cambiado la misión ha sido a nuestra familia, en nuestros hogares, que muchas veces las dejamos quizás fuera de lo que debería ser nuestra misión, porque podemos recordar la última vez que hemos nosotros orado juntos en casa, o hemos orado en la mesa, o hemos compartido un verso de la Biblia, o hemos hablado algo de espiritualidad, sobre Dios, o sobre nuestra propia espiritualidad y religiosidad. Esto en muchas casas se había perdido y resulta que estábamos saliendo muchos cristianos a evangelizar en otros lugares y perdíamos de perspectiva la misión en nuestros hogares, en nuestras casas. Así que esto ha sido una oportunidad excelente para esto y yo los exhorto a que aprovechemos el tiempo, que podamos orar en familia, que podamos orar en casa. Incluso, ¿verdad? Esto no solamente a las diversas comunidades cristianas, sino que distintos tipos de religiosidad y de espiritualidad siempre son necesarias un espacio de oración y de reflexión. Aprovechemos estos espacios, compartamos en familia, podemos ver películas, podemos tener juegos en familia, pero no olvidemos lo principal. Dale gracias a Dios por la mañana, dale gracias a Dios antes de acostarnos, dale gracias a Dios por las cosas que tenemos. Y que hoy en día podemos compartir la fe de esta manera, ¿verdad? Tenemos
servicio de energía eléctrica, tenemos agua, tenemos techo. Ahora mismo podemos ver este video porque tenemos la facilidad de hacerlo. Demos gracias a Dios por eso y pidamos por las personas que no tienen esta oportunidad o por las personas que quizás por distintas situaciones, por injusticias de distintos gobiernos, por malas administraciones, simplemente no tienen estas facilidades que nosotros tenemos. Pidamos al Señor por ello y pidamos para que otras personas generosas puedan llegar a donde ellos y puedan entonces compartir los bienes que nosotros ya sí hemos recibido. Nada, quisiera terminar con una pequeña oración para que podamos entonces aprovechar, incluso en este breve espacio, hacer un tiempo de oración, ¿verdad? Que ya después, más adelante, si uno a veces hace un propósito de hacer oración, pues no lo hace, aprovechémoslo ahora, que tenemos un momento. Así que en el nombre del Señor nos ponemos en actitud de oración y oramos. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos concedes de estar en familia, de estar en nuestras casas. Te pedimos que así como hemos recogido nuestros intereses y nos hemos quedado en nuestras casas para poder ser solidarios con las personas que pudieran estar expuestas a este virus que tanto daño está haciendo, te pedimos que de esa misma manera como nos hemos recogido corporalmente, podamos recoger nuestro corazón y podamos mirar en nuestro interior cómo está nuestra relación contigo, nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con todas las demás personas. Ahora que estamos fuera de contacto social con las personas que normalmente solemos compartir, con familiares, amigos, nuestros compañeros de trabajo, te pedimos que nos ayudes a sanar las heridas del corazón y podamos nosotros también aprender de esta situación y poder aprovecharla al máximo. Te pedimos que nos ayudes a reconocer el valor de la vida, que debemos respetarla desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Estos valores de respeto a la vida, si podemos reconocerlos en los más pequeños y en los adultos mayores, podremos reconocerlos en los que están a nuestro lado, en las personas que nos acompañan y sobre todo en nuestra familia. Ayúdanos a tener un espíritu misionero en nuestras casas, que podamos dar ese amor que tú nos tienes a nuestros familiares, podamos llenarnos de ese amor y así poder comunicarlo a los demás, en persona, en las redes sociales, de muchas maneras. Señor, todo esto lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen un buen día y nos vemos en el próximo podcast. No se lo pierdan.